Hello. Hoy es un día que tengo muchas cosas que hacer, señores. Miren. Uno, dos, tres. No tengo ni una gota de maquillaje ni nada. Voy a hacerme las cejas. Resulta que yo me hice las cejas hace un mes y pico. Donde una muchacha. Déjenme ver, creo que mi Uber llegó. Yes. Esperen. Bueno, pues les cuento. Que yo me hice las cejas hace un mes y algo, donde una muchacha, y esa muchacha me la hizo, que me encantó, pero resulta que ella nunca tiene cita disponible. Y miren mis cejas como están, o sea, verdad. Entonces me desperté súper temprano, para mí son las 10 de la mañana, pero como si fueran las 4 de la mañana. En verdad yo me desperté súper tarde por Valentina, porque ella pasa la noche entera despierta, aunque anoche en realidad ya durmió bien. Solamente que tengo que acostumbrarme ahora a dormir nuevamente de noche. Y nada, después de ahí quiero ir a Marshall, porque quiero comprarme una agenda. Increíble, pero cierto, la mujer de las agendas no tiene una agenda de 2019. O sea, tengo una pero no me gusta, quiero otra. O una libreta, necesito algo donde yo pueda escribir. No importa si agenda, libreta, whatever, pero quiero algo que sea bonito. Y también tengo hambre. No he comido absolutamente nada. Porque, bueno, la prisa para hacerme la ceja hoy es que ahorita tengo un evento en la noche. Un evento de Telemundo, de Gaby Espino. Yo no me acuerdo del nombre de Gaby Espino. En realidad son muchísima gente más del casting de Jugar con Fuego, una serie nueva. Yo nunca la he visto ni la había escuchado, pero me invitaron. Y entonces van a estrenar como que algunos capítulos para un tipo de gente especial. Y me invitaron y yo accedí. Dije que sí, obviamente. Y nada, entonces como que quiero tener la ceja bonita, porque tengo en mente hacerme un peinado como que con el pelo para atrás. Entonces ustedes se imaginan. Y con esta ceja horripilante. Y nada, me puse lo más cómodo que puede ser tiene el mundo. Miren, esa bota, yo las amo con locura. Son las cosas más cómodas del mundo. Ustedes la vieron en un haul. Esto que me llegó ayer, esto también es de un haul. Esto es de Runway. Esto yo creo que yo no lo puse nunca en un haul, no. Pero esto yo lo pedí en ASOS. Este pantalón es de Adidas. Y es la ropa así como más cómoda del universo que yo tengo. Señores, por fin tengo mi momento de gloria. Yulisa va a hacer magia conmigo. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí con mis cejas, porque de verdad que tan mira. Va a ser una obra de arte. Pero no, vamos a ver. Yo sé que van a quedar demasiado bonitas. Ven, señores, parece que yo aguanto mi mes, tranquila. Pero no me va a pasar de nuevo. Mira, voy a hacer dos citas. Me hace una para 2 semanas. Ok, ya pedí mi Lyft. Estoy pidiendo ese taxi. Es que es más barato que Uber. $1 o $2 más barato siempre. Y lo pedí para Marshall. Ah, me voy a tomar un cafecito, tengo mucha hambre. Miren, estoy súper empajonada. Y voy a comprar mi agenda. Y también voy al banco. Me quiero abrir una tarjeta nueva, entonces voy a aprovechar y voy a ir al banco también. Eso es una muy buena idea. Voy a tener un día muy productivo. Y nada, miren al final cómo quedan las cejas. De verdad me encanta cómo ella me hace las cejas. Son muy cool. Ya fui a Marsh. Ya compré lo que iba a comprar. Y terminé comprando, ni siquiera fue una agenda, fue como una libreta súper básica. Y unas cositas para Valentina. Realmente no fue mucho. No hay nada interesante ahí, como que está vacía tal. Y entré a iPhone a comer algo. Y de aquí me gusta mucho el combo de la tostada francesa, el hash brown, tocineta y qué más verga y huevo revuelto. Oh my god. Yo sé que son una bomba, pero están rico. Oh my god, esto es mucha comida. Ya no puedo más. Llegué. Bueno, realmente hace rato que llegué. Como les dije, fui al banco. La cuenta la logré abrir, pero ahora tengo que llamar para activarla. También les conté que fui a Marshall. Les voy a enseñar lo que fue que compré. Una libretita de stickers y una libretita normal. No compré agenda ni nada de eso. Iba a coger una negra, pero luego encontré esta moradita y como que me pareció más cute. O sea, la negra era porque era de un gato y yo no soy amante de los gatos. Y señores, miren la facha que yo tengo. La pantufla de Wisi.
estoy en la casa súper cómoda, estaba bañando a Valentina. Y miren, por Dios, el reguero que hay aquí. Miren a Valentina. Say hi, Valentina. Say hi, Valentina. Tú estás ignorando a la gente. Ella le encanta esa silla, le encanta demasiado. Y acabo de recibir un paquete de Yes Style. O sea, lo estaba destapando, todavía no he visto todo lo que me llegó, pero me pareció cool. Vamos a ponerlos aquí y les voy a mostrar lo que me llegó. Perdón también mi focha, pero ustedes saben cómo funciona esto. Miren qué chula tan esta. Son como una pantufla también. Qué suerte, porque yo tenía y la. Yo tenía y yo no sé si fue que se dañaron, se mojaron y pedí estas. Quedan chulas porque son como si fueran zapatillas por abajo. Así que si se mojan, no va a pasar absolutamente nada. Y me llegaron unas ropas. Esto yo lo pedí hace realmente bastante tiempecito, pero es muy importante cuando estamos pidiendo Yes Style que nos fijemos en qué fecha van a llegar las cosas. Por ejemplo, eso decía que llegaba de 14 a 21 días, así que a mí me pareció bien y por eso yo la pedí que llegara en ese momento. Y oh, por Dios, van a morir. Miren qué cosa tan hermosa. Es un suéter de Hello Kitty. Yo estaba súper ansiosa que esto llegara. En verdad, me llegó un correo de que no estaba disponible y yo dije, no, es que lo quiero demasiado. Pero sí, llegó. Y miren este otro. También de Hello Kitty. Miren, tiene en la manga, tiene el moñito. Y aquí solamente dice Hello Kitty. Y atrás tiene la cara de Hello Kitty. Me pareció súper, súper cool. Yo le iba a pedir rosado también, pero Wissi me dijo, pídelo morado, se ve más bonito. Y estaba indecisa si pedirlo morado, porque había pedido este, que es un crop top también. Este dice 1950. Y está chulo, aunque lo veo muy grande, en verdad. No sé si esto era one size, yo creo que sí. Pero está chulo porque es como si fuera de pana. Y por último está este, que también me gustó muchísimo. Este sí es súper gigante, pero tiene este pollito ahí adelante. Y me pareció muy bonito. Entonces, yes. Y por otro lado, me llegaron cosas súper, súper básicas. Miren, un gorro para el cabello, para cuando me bañe. Y estas cosas que yo las recomiendo muchísimo. Esta yo no la he tenido, pero esta sí. Y se me rompió, no porque saliera de mala calidad, sino que fue mi culpa. Porque yo la colgué y le ponía demasiadas cosas pesadas. Y en verdad, yo me pasé y se rompió. Pero miren, esto todo lo ponen en su closet. Por ejemplo, aquí. Las personas que han vivido en New York o han venido acá saben que la mayoría, por no decir que todas las casas, son súper pequeñitas. Y aquí las casas pagan mucho y son súper pequeñas. Así que si las casas son pequeñas, por ende los closets también. Yo soy afortunada que tengo un closet dentro de lo que cabe un poquito grande, pero no me caben todas mis cosas. Así que pedí de esto. Entonces yo lo cuelgo en el perchero y ahí puedo colgar ya sean abrigos, carteras, correas. Entonces pedí una, dos, tres, porque yo quería regalarle uno a Wissi o dos para que él también ponga sus cosas. Wissi y yo no compartimos closet, nunca lo hemos hecho y no lo podemos hacer porque nosotros dos no podemos. Y estas son para las carteras. No, no tengo ninguna cartera, pero para colgar una aquí y otra aquí. Entonces me pareció súper cool y pedí dos de esto. Fueron las cosas de la casa que duraron más para llegar. Me pedí este jarroncito, este cristal. Y quiero que ustedes sepan que la caja esa estaba lleno casi con esto. Oh, Dios mío, qué cuidado tienen ellos para mandar eso. Eso lo envolvieron de verdad. Era como de este tamaño, para que no se rompiera, y llegó perfecto. Está muy lindo. Quiero ponerle unas flores blancas adentro. Está hermoso. Y Dios mío, expectativa versus realidad. Yo pedí este vasito, pero yo pensaba que era un vaso para tomar café, un vaso grande. Y señores, mírenle el tamañito. Es un vasito como de bebé. Se lo voy a regalar a la hija de una amiga mía, porque en verdad está como funny para mí, muy chiquito. Y para Valentina, uff, falta demasiado tiempo para que ella pueda usar algo así. Hablamos ahora, déjenme yo seguir con mi día. Y esa es la razón también por la que yo no hago vlogs. Es que mi día es muy monótono aquí. Entonces como que esto es básicamente lo que yo hago. Me voy a poner ahora aquí a hacer algo en la computadora. Que tengo que hacer, siempre responder correo, editar, edito un poquito, paro. Y eso, muchos de ustedes me preguntan que cómo yo lo hago. Es un poquito difícil, pero se logra. Y nada, déjenme seguir en mi día. Queda comprobado una vez más, el maquillaje transforma. Miren el maquillaje, hasta bonita me veo ahora. Me puse sencilla, sencilla. O sea, es decir, nomás me puse como una sombrita aquí, como ladrillo, algo así. Un chin de contorno
y traté de mantener como que la boca nude y todo, aunque me puse un poquito de tinte. Estos accesorios, este body, que lo compré en rebaja en Zara. Este pantalón de Bershka, esta correa de Gucci y unas botas más viejas que coge lo ajeno, que son de, ay, se me olvidó dónde eran, pero son súper viejas. Y me voy a poner esta cartera. Y este es mi outfit. Estoy esperando a Larissette, mi amiga, que llegue. Me estoy comiendo un chiclecito. Y nada, díganme si les gusta. Estas pestañas me encantan. Son las únicas pestañas que yo amo así con todo mi corazón, porque no pesan. A mí las pestañas suelen pesarme, o sea, siento como que me dan sueño. Y esta no, esta me gusta muchísimo. Y son de House of Lashes. El nombre se me olvidó, pero son las más baratas. Búscala, Bambi, creo que se llama, algo así. Estamos aquí. Y ahora no. Y el evento está empezando casi, pero yo quiero una foto aquí, así que primero me hago la foto y después entro. Muchísima Gaby Espino, que interpreta a Carmila. Pues como podemos ver, muy sensual personaje. Señores, yo no aguanté los pies y tuve que salir un ratito a sentarme aquí afuera. Está súper, súper cool lo que están haciendo allá adentro. Están respondiendo preguntas, todos los actores de la serie. Miren mi mano todavía como sigue, eso no se va a quitar. Y yo estoy que no quiero que nadie me vea la mano. Pero está súper, súper chulo lo que está allá adentro. Pero miren mis zapatos. Son cómodos, pero tampoco va a durar tanto parada. Así que mejor salí y me senté aquí afuera. Y oh my goodness, hoy recibí una noticia tan, tan, tan buena. Estoy demasiado feliz. Señores, ay, ¿ustedes no han saludado a Larissette? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Oh my goodness, Larissette, vinimos juntas las dos a este grandioso evento. Y como siempre, buscando la comida. La comida, oh my goodness, señores, miren, yo estoy flaca, pero no es porque yo estoy flaca, es porque he pasado hambre. Lo último que yo comí fue IHOP. Si es adentro de algo, sí, vámonos para sí, allá. Claro. Caminando. Mira, o en taxi. Podemos ir caminando. Ve a ver cuánto ves caminando. No, yo lo último que comí fue la IHOP. Eso fue como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Por ahí. Ay, hizo, ¿qué hora es? Mira. Las 9 de la noche. Ay, Dios mío. Yo entonces, tengo mucha, mucha hambre. Este fue mi outfit. Realmente con este abrigo está horrible. Pero vayan a Instagram para que vean la foto. Estaba bonito la foto. Mira, me hace una pizza personal. Tú te comes la que te gusta. Y ella se come la que le gusta, ¿no? Yo creo, bueno, lo sé, Fayu. La pizza, si no han comido nada, es personal. Ellos ya comieron un par de cosas antes. Mira, ahí está. De la llave. De la llave de casa. La llave de casa. Estaba mirando mucho. ¿Qué? ¿Qué? Estaba mirando mucho. ¿Qué? Que estaba mirando. Ya la pizza llegó. Y miren la albahaca que le pusieron tres hojitas secas. Ni porque el mesero estaba enamorado de la pizza. Más rápido de eso no se puede. Está súper rápido. Acción. Por lo menos se ve buena. Ay, sí, tengo mucha hambre. Vámonos. Y ahora yo voy a grabar con gente. Está buenísima. Señores, y así termina mi noche. La capital. Berna. No, deja que lo repita otra vez. Espérate. Confundiendo con dos ciudades diferentes. Bye, gracias por mirar este video. Díganme allí debajo si ustedes quieren que yo siga haciendo más vlogs. Y yo encantada, pues lo voy a hacer. Entonces, díganmelo si quieren seguir viendo este tipo de videos. Dile a Valentina que nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Y hasta aquí llegó este video. Del agua, primo Lucas.